Me han pasado cosas muy bonitas y muy maravillosas aquí en Palma de Mallorca. Aquí conocí a Xavi Torres, mi gran inspiración, la verdad, deportista paralímpico, el mejor. Y aquí he conocido también a otros deportistas maravillosos, Rafael Nadal, por supuesto, Úrsula Puello, esquiadora. Y bueno, que tenés mucha suerte, la verdad. Y que también quería agradecer a la gente que la verdad te importa, que traiga aquí el Congreso maravilloso. Los médicos intentando operar, salvarme. Pero llegó mi padre y el médico pues necesitaba su consentimiento. Y le dijeron a mi padre un diagnóstico terrible. No tiene piernas, no tiene manos, que sí tenía, sin dedos, pero eran manos, sin algunos dedos. Y entonces, la cara destrozada, que hoy es una manchita chiquitita, que no se nota, con maquillaje. Se puede operar también, pero ya es mi marca de la casa, ya es, forma parte de mí. El caso es que mi padre, ¿sabes lo que les dijo a los médicos? Dejadla morir. No quiero para mi hija una vida desgraciada. No quiero que se lamente de no poder jugar ese partido de baloncesto que tenía pendiente aquel jueves. Esa es la palabra que te va, y justo después de esa palabra, vas a llegar a cama y vas a estar rodando toda la pista. Claro. ¿Y qué se puede decir eso? Porque ya eso mismo te estás condicionando. Y la sonrisa, que es lo más importante, como hemos dicho antes. Sonreír, facilita tu vida. Es el mejor antídoto contra la depresión. Es el mejor regalo que podemos dar, qué mejor regalo que la sonrisa, ¿verdad? Que además es contagiosa, es gratuita. Además trae cosas muy buenas, que cura a nivel también personal, emocional, psicológico. ¿No sabéis el poder de la sonrisa? Entrar en mi mejor sonriendo, siempre lo digo, los médicos están conmigo, dicen, es verdad, la actitud del paciente influye tanto en su diagnóstico y en su curación. Muchísimo, de verdad. Yo a los médicos los adoro, pero es eso también, esa actitud que tú siempre hay en el plano, encantada de la vida y claro, estamos funcionando por eso. La verdad que bueno, es como tener ahí la pierna completamente, como dicen esas personas mías, es como tener la pierna apretada en el hueso. Entonces puedes cruzar la pierna con lo que no había hecho desde los 12 años. En fin, y ahora estamos mejorando también la estética, pues claro, ahora es no tanto, ¿no? Resumida como mi madre, pero mi madre sí es un pie muy bonito, una mano muy bonita, y dijo, pues te voy a regalar a mis pies muy bonitos. Y ahora no se ve bien, pero bueno, el caso es que son los pies con venas y todo, ¿no? Y ya lo digo también cuando me miro al espejo, pero sus pies son sí. La verdad que no es tanto para darse con las venas siempre eso, y también lo más que nada más que tanto. De cáncer, como veis, pues se puede mejorar, ¿no? Gracias a las operaciones, a los médicos, a la lucha. ¿Cuáles son los vídeos que nos has enseñado? La verdad es que cuando uno lo supera, está aquí, está vivo, yo creo que no siente. Mi padre, por ejemplo, ve eso y se pone a llorar, a Pablo también, mi hermana. Pero yo siento que, bueno, que he renacido, que he vuelto a vivir, que esa niña estaba muerta en la carretera. Y que ahora estoy completa y entera y gracias al titanio, al deporte, al ejercicio y a la gente, pues estoy fenomenal. Así que siento, pues eso, un antes y un después, una superación. Un lujo. La verdad es que me hace mucha ilusión poder contaros un poco mi historia, que habéis visto que tiene que ver con planta cuarta, con una serie de pulseras vermellas, pulseras rojas. Y un poco os contaré cómo ha sido mi vida, cómo ha sido un poco todo mi recorrido. Yo tuve cáncer de los 14 a los 24 y perdí una pierna, un pulmón y medio hígado, pero fui feliz en esos 10 años. Yo creo que muchas de las cosas que aprendí cuando estaba en el hospital, pues luego he intentado, en faceta de que he visto, utilizarlo en películas, ¿no? Yo creo que normalmente el humor es lo más importante que tenemos. Yo creo que para mí desde el primer día en el hospital había mucho humor, ¿no? Nosotros teníamos un grito de guerra con los chavales que nos faltaba una pierna, que era, no somos cojos, somos cojonudos, ¿no? Dijo un hombre en el hospital, que nunca olvidaré, y es que me dijo, cuando crees que conoces todas las respuestas, llega al universo y te cambia todas las preguntas. Y eso es la vida, por lo cual, cuando se os cambian las preguntas, porque no conseguís el trabajo, esta chuleta, no hay mucho más, o sea que entre la chuleta, que son las 4 de la tarde y generalmente a esa hora alguien se duerme,
y que igual no pongo tanto sentido del humor como la última charla que me ha encantado de Albert, y igual a estas horas no tengo tanta energía como Irene en su charla, pues espero no aburrirnos a todos. Muchísimas gracias primero a todo el público, muchas gracias. La verdad que en Mallorca siempre me siento como en casa, o sea que muchísimas gracias, porque es un placer, un honor. Que lo que a mí particularmente me daba la felicidad, que lo que quería que fuera mi destino y que fuera mi modus vivendi, fuera precisamente ese, de ser un servidor, de servir a los demás y vivir por, para y con los demás. Trabajaba entre semana en una revista de economía, precisamente, y ¿cómo está corregiendo? Los fines de semana trabajaba como relaciones públicas en el local de un jugador del Barça. Que de mayor forma para menos, Tenía unas vacaciones, tenía un mes de vacaciones y entrené en una agencia de viajes. Mi sueño, mi idea era ir a África, a Ciudad del Cabo, y bueno, me convencieron de que tenía que coger un viaje que se llamaba India Libertad para ir a India. Básicamente me convencieron porque era más barato, como soy catalán, en el que sabía muy poco y en el que empecé a saber, pues leyendo la guía que había en el avión. Un país con 1.100 millones de habitantes, con cientos de lenguas, cientos de religiones, con una pobreza enorme, a pesar de tener las personas más ricas del mundo, y con algunos aspectos que a mí, por aquel entonces, me parecían curiosos, como por ejemplo la existencia